esta ocasión me encuentro en la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís para darle seguimiento a este anuncio que hicieron las principales federaciones de transporte del Cibao, la Federación Central de Trabajadores del Transporte, quien anunció el aumento entre 5 y 10 pesos al pasaje a partir de este lunes. Así lo expresaron Gervasio de la Rosa y del Consorcio Dominicano de Transporte. Afirmaron que las alzas se deben a un reajuste para equilibrar y sostenibilidad del sector que ha golpeado por los precios de los combustibles. Esta situación nosotros hace varios minutos estuvimos hablando con personas los cuales mostraron su desacuerdo con este incremento, y destacar que el transporte urbano registra un aumento de 5 pesos, el segundo en varios meses. Ya ahora el transporte urbano en esta ruta de la Avenida Libertad, ya el nuevo precio es de 35 pesos. 10 pesos de aumento del pasaje para aquellas rutas de transporte interurbano. En algunos de los casos, nosotros en este caso también tratamos de hacer esfuerzo por conversar con estos dirigentes sindicales. Sin embargo, los mismos han establecido que, de acuerdo a las directrices que le han enviado la asociación, se han negado a ofrecer cualquier tipo de declaraciones en torno a este incremento del aumento del precio del pasaje, el cual, repetimos, 5 pesos de aumento al pasaje urbano, 10 al pasaje interurbano. De acuerdo, los choferes han establecido que es al alto costo. Vamos a tratar de conversar con uno de los choferes para ver qué nos dice. Caballero, estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿El nuevo precio del pasaje cuál es? 35. ¿Cuánto? 35. ¿Ya desde cuándo fue el aumento? ¿Desde hoy? Desde el día 20. Desde el día 20. Anteriormente estaba 30. ¿Cuánto fue el aumento? 5 pesos. 5 pesos. ¿Y a qué se debe este aumento? Eso es el combustible y todo. Y toda la pieza, los neumáticos. ¿Y los pasajeros han acogido bien el aumento? Sí, bien, estaban de acuerdo. Bien, ellos mismos eran que estaban de acuerdo, todo. Porque ellos reconocen la situación. Gracias. Ya ahí pudieron escuchar ustedes 5 pesos de aumento del precio del pasaje en esta ruta urbana de San Francisco de Macorís. 10 pesos de aumento para la ruta que trabajan con gasolina, 5 para los que trabajan con gas licuado de petróleo.